Segona part de l'àrtic d'avui dilluns, Dia Internacional de la Dansa, que nosaltres volem passar, volem celebrar en companyia de tot un referent en aquest àmbit, com és la Ribot, que aquests dies és al Mercat de les Flors presentant alguns dels seus treballs més importants, amb tota una constel·lació que s'ha instal·lat al mercat. La Ribot, què tal? Molt bona nit. Buenas noches. Buenas noches. Benvinguda a l'Àrtic. Te llaman la Ribot, te llaman María, te llaman Bloody Mary, por eso que te gusta pintarte de rojo. Sí, me llaman de muchas maneras, sí, pero la Ribot es el nombre artístico, digamos. La Ribot, bueno, pues, la Ribot María, anirem fent. Hoy es el Día Mundial de la Danza, lo decíamos ahora. Nosotros lo celebramos hoy contigo aquí, tú lo celebras estos días en el Mercat de les Flors. La Ribot, que actualmente vive en Suiza, que ha actuado por medio mundo, diria que la nostra casa de la danza, el Mercat de les Flors, és una bona casa la danza? Sí, es verdad que es una buena casa de la danza. Sí, 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 desde hace mucho, además. Y que es una casa que conoces bien también, ¿no? Sí, en los últimos años he venido mucho, mucho más que antes. Y es una casa que funciona muy bien y además es magnífico estar allí. Estoy feliz con todo el equipo. Un espai que se ha como convertido, reconvertido para recibir esta constelació, la Ribot. ¿Podríamos decir que aquesta constelació es un poco tu vida creativa entera resumida? Bueno, es mucho más grande, pero la esencia, verdad, la esencia puede que sí que esté con Panoramics y con Laughing Hall, que son como dos piezas así muy, muy fuertes, emblemáticas, muy largas las dos. Panoramics son 3 horas, Laughing Hall son 6 horas y las dos son bien representativas. Y luego están las películas y lo que está en el MACBA también. Las vídeos e instal·lacions, aquesta presentació del MACBA, aquests dos grans muntatges, tot això és una constel·lació que es pot veure aquest dia al Mercat de les Flors. Però abans fem una presentació, com cal, en menys d'un minut, de la biografia de la Ribot. La madrilenya María Ribot Manzano ha fet de la dansa una professió que li ha permès viatjar, triomfar i ballar tant amb especialistes com amb amateurs. Formada en ballet clàssic i contemporani a Madrid, Canes, Colònia i Nova York, s'ha convertit en un dels grans referents de la dansa a tot l'estat, signant només amb article i cognom, la Ribot. I així, sempre en moviment, va presentar-se amb 13 piezas distinguides, va ballar sobre trancos de avestruz i va canviar de mil·lenni menjant Another Pan Tomàquet. Ara, aquest artista capaç d'envoltar-se de 40 espontàneos torna de la Happy Island, on estava instal·lada, i traça una constel·lació sencera dels seus millors treballs al Mercat de les Flors. I per això, en el Dia Internacional de la Dansa, la rebem a l'Àrtic, on també creiem que si no es pot ballar, no és la nostra revolució. Bueno, difícil de resumir toda una vida artística, pero aquí había fragmentitos, ¿no? Sí, estaba muy bien. Si no puedo bailar, no es mi revolución, frase que se le atribuía a Emma Goldman. ¿Es un lema para ti también? ¿La danza te ayuda a hacer la revolución? ¿La danza, el teatro, la performance? Sí, sí, bueno, es una forma, evidentemente es como un tuétano, si no vive conmigo, el arte en general. Después de la jornada de ayer, ¿te quedan ganas aún de hacer la revolución? ¿El arte siempre tiene que ser política en alguna forma u otra? Bueno, no, el arte tiene que ser también muy poético, tiene que ser poética también. Poética y política, está bien, sí, es una buena combinación. Sí. Oye, ¿podemos decir de alguna forma que tu danza es revolucionaria? ¿Siempre tiene una doble lectura? Tu danza, insisto, el concepto de definición, danza, performance, sí, videocreación. Sí. No lo sé, yo creo que sí que intento que sea personal, no sé si revolucionario, pero personal, es decir, que sea mi punto de vista o que hable del mundo como yo lo veo, sí, entonces, bueno, ahí a veces hay una, no sé si lo personal es político, pero probablemente sí. Una mirada personalíssima que podem veure aquests dies al Mercat de les Flors, com, per exemple, en Panoràmics. Viendo la Ribot Panoramics, una retrospectiva de algunas piezas distinguidas, les llamamos así, destacadas de los primeros años de tu carrera. ¿Cómo va este proceso de selección? ¿Cómo se eligen estas piezas para decir en 3 horas voy a buscar esa esencia de mis piezas distinguidas?
Bueno, en realidad es que es la unión de las tres primeras series, es decir, son las 34 primeras piezas extinguidas. Seguidas. Bueno, ordenadas de otra manera. Desordenadas, pero todas ellas enteras. Todas son las 34, hay dos que no se hacen, pero del 93 al 2000. ¿Y están enteras? Están enteras. O sea, ¿están vigentes aún? Ah, vigentes. Es que si no lo estuvieran no las haría. Para mí lo están. Claro, y yo creo que cuando yo tengo, para mí algo está vigente o es interesante, puede ser para muchas, muchas otras personas. Claro, el público se tiene que imaginar el Mercat de las Flors, el escenario, como no lo ha visto nunca, seguramente, con todo de objetos por ahí, ahora están viendo las imatges. Justamente la gente se va paseando por el que sería el escenario del Mercat de las Flors, con todo de elementos escénicos con los cuales tú vas jugando y vas itinerando por el espacio. Lo explico porque realmente es una experiencia muy, muy inaudita. Esa itinerancia entre esas piezas distinguidas es lo que le da especialmente vida a esta puesta en escena de Panoramics. Bueno, no sé si es la itinerancia, pero sí que le da vida el hecho de que el espectador está muy cerca de mí o muy lejos, es decir, que puede moverse alrededor, no está fijo en el espacio, tampoco en el tiempo, porque las piezas duran mucho, lo cual sí que está lleno de hay más vida, evidentemente, porque son 200 personas que tienen que estar continuamente decidiendo cómo quieren ver eso. Y bueno, mi movimiento depende muchas veces de lo que tengo que hacer en algunos casos y dónde están ellos, de dónde están ellos para no poderlo hacer porque están ahí, no puedo moverlo. Claro. Entonces, sí, hay una negociación continua muy interesante entre ellos y yo, o algunos y yo. Sí, está es bien. Fascinante cómo te vas moviendo entre el público, desnuda, a 2 centímetros del público y además con la mirada fija. Yo estuve ayer viendo en el mercado, la sensación de como fijar la atención en un punto. Debe ser muy difícil concentrarse, ¿no? O sea, estar como dentro de la pieza sin ese feedback continuo, bueno, de un público que se mueve difícil a tu alrededor. Es difícil, pero es parte del placer, digamos. O sea, parte del asunto de la escena, de lo vivo, es llegar a concentrarte. Y cuando llegas a concentrarte estás en el sumum del, vamos, de lo que es más esencial de nuestro arte, el de las artes vivas, que es el momento de verdad, que es justo el que estás ahí con el espectador, y es fantástico. El de las artes vives. Son 3 horas con pequeñas piezas que a cada una te van sorprendiendo más. Hay mucho uso del humor. Tengo la sensación de que ayer, por ejemplo, la gente reía mucho. Hay como una sensación de un guiño constante al público y una definición entre el teatro, la danza, no diré la pantomima, pero sí la performance. ¿Qué es lo que te dice la gente al acabar? Tengo la sensación que tiene que ser como un espectáculo donde incluso el público puede ser el espectáculo en sí mismo, ¿no? ¿Cómo se relacionan contigo? ¿Cómo miran? ¿Cómo se mueven? Bueno, a mí a veces me parece un cuadro, ¿eh? Cuando estoy haciéndolo, yo los veo, sí, y se colocan, y a veces es fascinante y me quedo colgada. En algunas piezas que son muy lentas y que yo estoy mirándoles de verdad, pues sí, se configuran como en un cuadro y... Es decir, hay muchísimas formas de... Hay muchas opiniones, muchas cosas. Me dice la gente muchas cosas, muchas, diferentes. Y en general dice que se lo pasa muy bien y que es muy rápido. Pero, no sé, hay muchas cosas. Es una desnudez la tuya que al principio sorprende, pero en el fondo la vas como adaptando y vas viendo como si fuera tu piel, tu vestuario, ¿no? No sé si tienes suficiente con unas uñas de color azul y unos labios de color rojo para ponerte una máscara y salir al escenario. Bueno, no es una máscara, pero tienes razón, hay algo de concentración física que yo digo que la desnudez es casi como el salvavidas, es lo que me protege. ¿La desnudez te protege? Claro, me protege de muchas cosas. Es una sensación permanente de emanar como una especie de aura y concentración, que es concentración para que no me... porque es muy fuerte la presión de todo, del espectador tan cercano, claro, tan poderoso, tanto tiempo, tanta mirada, tantos ojos, tantos pensamientos. Entonces, bueno, sí, entonces la desnudez es una especie de aura, sí, que me protege, sí. El cuerpo con los años va cambiando y no sé si como la mente, el cuerpo también de un bailarín, una bailarina en este caso, se hace más sabio, más intuitivo. Sí, mucho más, también más calmado, más directo, más, iba a decir eficaz, que no es la buena palabra, pero sí es más claro.
Mira, hemos hablado de danza, de performance, supongo que la línea es muy fina, pero hay un elemento clave también estos días en el mercado, aparte de Panoramics, que son las videoinstalaciones. Una de ellas que nos ha encantado es Another Pam Tumacat, será porque somos catalanes, igual eso del Pam Tumacat nos ha tocado, pero hay un concepto hablando de esto que es el cuerpo operador y cómo te relacionas tú con la imagen, con la cámara. Cuéntanos qué es para la Ribot un cuerpo operador y cómo llegaste a este Pam Tumacat, por ejemplo. Bueno, el Pam Tumacat en realidad era un experimento. En los años 80, en los años 90, todos mis amigos hacían videodanzas y tal, y trabajaba mucho con las cámaras. Yo hice 4 intentos y no entendía del todo cómo me podía interesar y qué es lo que yo podía aportar, digamos, con una cámara. Y un día me encontré haciendo esta receta, que nos gusta mucho a todos, y entonces, bueno, pues el cuerpo era el tomate, ta, 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 con la música de Belmonte, que es la música que hizo Carles Santos para Belmonte, la coreografía de Gelabert y Azopardi. Y, bueno, me vi haciendo esto, entonces, bueno, pues nada, y hice un día, otro día, tengo 4 o 5 películas de esto. Y nada, de repente me di cuenta que la cámara era un perfecto testigo de un acto en vivo, que es lo que a mí me interesa, porque me parece que el misterio de lo vivo es, o sea, es increíble. Insultable. Totalmente, cómo podemos todavía interesarnos y cómo puede ser de diferente un acto en vivo como el que tuviste ayer a verlo en un vídeo. No tiene nada que ver y lo sabemos. Y todos sabemos que la danza, el teatro, la performance es energía y concentración, lo cual si no estás allí no lo sientes. Entonces en un vídeo es una imagen. Entonces, ¿cómo tratar la imagen lo más cerca de eso? Esa era toda mi cuestión, ¿no? Entonces, en realidad, un plano secuencia hace que no hay adición, lo cual se está acercando mucho a una energía viva, y una cámara en la mano está muy cerca del cuerpo, una cámara handicam, que lo puedo hacer ahora con la tecnología de ahora, cosa que no se podía hacer antes, claro. Está muy cerca del cuerpo, lo cual sí que puede tener una visión del sentimiento, del olor, bueno, el olor no, pero sí la respiración, sí, y una cámara subjetiva y objetiva que puede, sin jerarquías, virar. Entonces, bueno, entre eso es el cuerpo operador, es un yo bailando con una cámara en plano secuencia. Operadora de cámara. Operadora, el cuerpo que opera, claro. Y eso solamente lo pueden hacer bailarines. Hem parlat d'aquestes videocreacions, hemos hablado también del Panoramics, mañana última oportunidad al Mercat de les Flors, però no hem hablado aún del Laughing Hall, 6 hores d'espectacle que es va poder veure dissabte al Mercat. Laughing Hole es el título de una de tus piezas seguramente más importantes, que hace referencia a la prisión de Guantánamo, a la guerra de Irak, y oímos a gente reír, pero con mensajes muy potentes. ¿El humor aún es una gran arma para la revolución? Sí, pero en este caso o la rabia combinada este con caso, esa risa. La risa no es tan una risa, no parte de la parte cómica de la risa, aunque a veces es muy cómico lo que está ocurriendo. Sí, es como que te deja absolutamente desubicado, ¿no? Sí, es una risa diabólica o una risa más oscura, ¿no? Que quizás cuestiona lo que estás mirando más que. Y sobre todo te cuestiona como espectador también, claro, ¿no? ¿Qué claro, hago aquí? Claro. Y qué quiere decir todo esto, y qué quiere decir esta mujer con este cartel, por qué se ríe y esta risa que no acaba nunca, y por qué me río yo, por qué empatizo con esto, no sé, hay muchas cuestioncitas. Por ejemplo, en este caso son, decíamos, 6 horas de pieza. No sé si en el fondo del modus operandi de la Ribot siempre está un poco llevar el cuerpo al límite. Fíjate, eso lo hablaba esta mañana con una amiga. Yo no creo que no llevo el cuerpo al límite, por eso me separo de la performance art y sobre todo el body art. Yo creo que cuestiono cosas, pero en la parte, en realidad estoy mucho más unida a la precisión, al ritmo, a lo que he aprendido de la danza. Realmente mi formación es de bailarina, entonces la cuestión del ritmo, de la precisión es muy importante para mí, técnicamente, pero también conceptualmente. Entonces, los límites, en el caso, por ejemplo, de la risa, en realidad, al principio hacíamos 12 horas, lo cual el límite está superpasado. Imagínate. En realidad, las 6 horas es una síntesis de las 12, lo cual no estoy trabajando con el límite, estoy trabajando con un exceso de rabia que se va transformando, con la transformación de la risa. Al principio es algo mucho más duro, luego se puede convertir en cómico porque ya te vas acostumbrando.
otras cosas, no es tanto los límites de lo físico, los mil límites de lo físico no es lo que más me interesa. Però déu-n'hi-do, fins a quin punt li dona canya al seu cos, aquesta dona, està super en forma. Ens queden nada menos de 3 minutos, María, para hacer un cuestionàrtic, el cuestionari final. Okay. Jo lanzo una afirmació i tu me dices si Àrtic, que sí, o Antàrtic, que es okay. Que no. ¿Vale? Y lo argumentamos brevemente. Primera cuestión. A ver. Pese a ser muy inquieta, eres muy fan de las sillas. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic. ¿Qué te pasa con las sillas que están en todos los Bueno, que son como, es como un elemento casi del clásico, ¿no? Que aparece en todos los teatros, en todas las escenas y es muy moldeable para mí. Y habla del cuerpo, de otros cuerpos es que otros no están. Es otros cuerpos, ¿no? Los espacios que ocupan. ¿No? Sí. Siguiente. El aburrimiento es fundamental para empezar a crear. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic. ¿Te tienes que aburrir para empezar a crear o porque no puedes soportar estar aburrida? Bueno, el aburrimiento o la no actividad permanente, sino sí, dejar que el cerebro vuele. Següent, en vuestros espectáculos a lo largo de los años, ¿se os ha colado algún cleptómano? ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic total. Pero muchísimos cleptómanos. ¿Qué ha pasado? Porque, a ver, expliquémoslo bien, porque ayer vi cosas. O sea, explícalo tú bien, pero ¿no? Es que ayer estuve con un pollo que me trajeron rápidamente a última hora. Me habían robado el pollo. Sí, el pollo de ayer. Me habían robado el pollo de gomas. El pollo de goma de ayer es el pollo de uno del mercat que lo trajo era su perro. Va, a ver, expliquemos bien. Ya con todos elements petits, ¿no? De piezas y de pelucas y tal. Y de vez en cuando, como está como todo esparcido por la sala, pues de repente alguien, ¿qué hace? Se lo queda. Y se han ido quedando con... Sí. La historia de mis piezas distinguidas se han ido quedando con algunos objetos muy queridos, algunos, ¿eh? Muy, muy queridos. Vale, següent. O sea, Àrtic total. Oye, pero de todas formas, las piezas distinguidas tienen propietario, que es una cosa muy curiosa. Sí, ¿no? Pieza distinguida número 32, propiedad de... ¿Cómo se posee o cómo se es propietario de una performance? De una pieza distinguida. Sí, exacto. Se llama propietaria distinguida. ¿Y cómo se... Bueno, es propietario de una distinguida. Al principio, en los años 90, era una forma de yo vendía el acto, o sea, el acto realmente de hacer una pieza, el momento vivo de una pieza distinguida. Entonces, eso es lo que vendía y el propietario distinguido tenía que aparecer al lado de su pieza, o sea, al lado del título de su pieza, y yo le informaba de dónde tomaba vida su pieza por el mundo. Pues estoy en París, estoy en Sydney, estoy no sé dónde. Y le ibas comunicando. Le iba comunicando y estaba siempre invitado. Y de hecho, ayer vinieron unos cuantos, antes de ayer, el otro día otros, y mañana vienen otros propietarios y propietarias. Oye, pues nada, entramos en negociaciones, me parece un plan maravilloso. O sea, ser un propietario distinguido de una pieza distinguida de la Ribot. Em sembla maravilloso. Si coneixeu la Ribot, ja ho sabeu. Si no heu vist mai la Ribot, demà teniu una última oportunitat meravellosa amb el Mercat de les Flors. Recordem, Constel·lació La Ribot arriba fins al dia 30, demà, Mercat de les Flors, amb panoràmics. Les vídeos instal·lacions, Despliegue, Mariachi 17, Beware of Imitations i Another Palm Tomàquet. I al MACBA també podeu veure una instal·lació vídeo performance de Film Noir. No, una pel·lícula. La pel·li com a tal... Ah, bueno, clar, és la instal·lació que se passa Film Noir. Basada en los secundarios. Sí, no? en los extras. Tot això i la seva mirada creativa i lúcida no us la podeu perdre, la tenim a Barcelona i ens ha semblat meravellós compartir amb ella el Dia Mundial de la Dansa. Gràcies, Maria. Moltíssimes gràcies. A ti. Un plaer. De veritat.